También gracias a nuestro plan de renovación tecnológica y de infraestructuras sanitarias, la sanidad madrileña crece al ritmo de su población. A la Ciudad de la Salud se suman otras grandes obras como el nuevo Hospital 12 de Octubre, el nuevo Centro de Día de ELA, alojado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, pionero en España, y antesala de la que va a ser la primera residencia de ELA del mundo en el antiguo Hospital Puerta de Hierro. También están las obras de mejora y ampliación en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, la construcción de los nuevos accesos al Hospital Infanta Leonor en Villa de Vallecas. Seguimos trabajando en el nuevo bloque de hospitalización del Gregorio Marañón, en la ampliación del Hospital Niño Jesús y en las instalaciones para protonterapia en el Hospital de Fuenlabrada. La población de la Comunidad de Madrid está creciendo en torno a 120.000 habitantes al año. Y esto se suma a tener por delante numerosos retos sanitarios que tienen que ver con la longevidad, con las enfermedades que lleva aparejadas, la lucha contra el cáncer, nuevas técnicas en el estudio del cerebro, del cuidado del corazón, de las enfermedades mentales o las poco frecuentes, siempre en favor de la vida, de su prolongación y en las mejores condiciones. Pero para eso tenemos que ser ambiciosos y encarar estos retos futuros pensando a lo grande, en el mejor sistema sanitario, el más humano y el excelente que hayamos tenido nunca. Con la Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid y el trabajo que se realiza todos los días desde nuestras universidades públicas, desde los hospitales, los centros de salud, los centros de investigación, empresas del sector, farmacéuticas, profesionales, sanitarios y tecnología, vamos a seguir haciendo de nuestra sanidad una de las mejores del mundo, una referencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero además hoy lo hacemos pensando en los futuros profesionales sanitarios que desde el momento en el que estén matriculados van a poder formarse y aprender en el mejor entorno, enamorándose de su profesión desde el primer día de carrera, desarrollando sus prácticas, decidiendo sus especialidades y aspiraciones junto al trabajo diario de grandes profesionales y, lo más importante, cerca del verdadero protagonista de la sanidad, que es el paciente. Dentro de unos años veremos transitar por este complejo biosanitario a investigadores que estarán al frente de los mejores estudios, de las últimas innovaciones, a emprendedores, a startups, a talento internacional, sanitarios españoles de primera. Lo harán en zonas amplias, luminosas, modernas, y estaremos, yo creo, muy orgullosos del paso que hemos dado entre todos hoy aquí. Hoy La Paz es uno de los mejores hospitales del país. Recuerdo que es uno de los mejores en numerosos ámbitos y la Universidad Autónoma de Madrid es una de nuestras universidades más prestigiosas. Nada nos gustaría más que todos los madrileños y el resto de los españoles se sintieran muy orgullosos de este ambicioso proyecto que nace con el propósito de convertirse en uno de los más importantes de Europa de los próximos años. Muchas gracias a todos.